podrá ver a continuación un resumen con las jugadas más destacadas de la primera parte. Recordamos a nuestros espectadores que no está permitido llevarse a casa los balones que vayan a parar a la grada. Este es sin duda uno de esos días que se marcan con tinta roja en el calendario. Quiero pensar que en cualquier calendario de las Américas llega el día del inicio de la temporada en la que es la mayor potencia futbolística de Norteamérica con toda su colorida algarabía, el rugido de las masas y su incomparable atmósfera de carnaval. Esto es lo que el fútbol significa aquí. Los más de 80.000 espectadores hacen que el escenario sea realmente increíble. Aquí les va un dato curioso. Este terreno está a más de 2 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que le da una interesante dimensión a cualquier partido que se juegue en este lugar. Las olas, las expectativas, las emociones, la pasión que estamos viendo es justo lo que todos esperábamos presenciar. Este es auténticamente un evento sobrecargado de energía y pasión. Sigo asimilando todo eso, señor Martinoli. Se demuestra que sí existe un fútbol de gran calidad fuera de Europa. Tuve la fortuna de jugar en una época en la que surgieron grandes futbolistas de México. Y me encantaría ver que esta liga recupere esos días de gloria. Estoy seguro de que el talento y el potencial están ahí. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Muchísima gente adentro del área. Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. La recuperan otra vez. Y va para adelante. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Jugada interesante. La tiene en el centro, puede venir el gol. ¡Ah, qué bien la interceptó! Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Y la tienen de vuelta. Mira todo el espacio. Gran oportunidad. ¡Qué golazo! Esto está que arde, doctor. Y ese es el primer gol de este partido. Esta, sin duda alguna, es una definición de otra galaxia. Gran jugada, ¿no lo cree usted, señor Martinoli? Es increíble la manera en cómo tocó el balón para hacer eso. Hay que tener una grandísima habilidad, impecable. Lograron abrir el marcador en este partido tan importante. Se puede ver que andan bastante bien y seguramente harán una muy buena campaña. ¡Acaban con el impacto! Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera.
La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! Jesús Alberto Angulo. Decide ir largo. Samir. La patea hacia una zona segura. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. No, se la quitaron, qué buena jugada. Cortó el pase. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. ¡Vamos! Ni el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. ¡Tira el centro! ¡Dispara al arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Ya la recuperaron. Jugada prometedora. El balón fluye y el equipo avanza. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Esto luce prometedor en cuanto a distancia se refiere. Excelente poder hacer un tiro libre desde esa posición, especialmente cuando necesitas un solo gol para empatar. ¡Gignac! Se llevó el césped con ese disparo. Gran habilidad para mantener el balón pegado a ras de pasto. El portero iba a estar sumamente complicado. Y la ganan de vuelta. Consigue el pase. ¡Atención que metió el disparo! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 El final del primer tiempo ha estado lleno de emociones. Esto demuestra cómo un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de Martín. En el minuto 41. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Bienvenido el empate, muchachos. Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? Busca a su delantero. Y va de vuelta. Habrá 2 minutos de descuento. Ahora Álvaro Fidalgo. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Cabezazo desviado que no pasó nada. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. No, no va a llegar esa bola. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. Pero seguro que nos acabamos llevando la victoria. Barcelona se dirige hacia los vestidores tras un tiempo en el que han entrado 2 goles. Uno por bando. El partido está en el filo de la navaja.
Ostende. Comienza la segunda mitad. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Qué desperdicio. Ojo con esta que puede ser gol. Esta es la oportunidad para Martín. Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca. Desde el aspecto de vista defensivo no tenía de otra. Era una situación en urgencia en la que no podía fallar y la neta no falló. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Buen despeje, enorme despeje. Será de manos. Y ahí va una pelota larga. Pelota larga, solo que no pasó nada. Jesús Alberto Angulo. Pase al medio. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Lanza el balón. ¡Fierrazo descomunal! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! ¿Este gol será el decisivo? ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? La definió bien, señor Martinoli, pero no creo que pudiéramos esperar algo más si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo y espacios disponibles. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 19. Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. El dorsal 10. Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. El dorsal 12. Y ahora va largo. Serán sustituidos por... Y va para adelante. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Jonathan Dos Santos. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. El dorsal 4. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Esto será saque lateral. Lucha para tener un hueco. Otra vez fuera, así que es de nuevo saque de banda. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Salvio. Balón largo por arriba. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Sucesión de pases, todo un deleite para la vista. Muy buena decisión por parte de... Ostende. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. De eso no existe duda, mi Cristian. Dispara largo. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Ahí va el despeje.
Sucesión rápida de pases. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. ¡Gignac! Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Barcelona busca abrirse el paso. La defensiva parece estar reaccionando. Hay cosas que no se ven todos los días, doctor. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Busca a su delantero. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Tiro de esquina para Barcelona. Cambio de jugadores. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Lo intenta de cabeza. El balón pasó muy cerca. Samir le dio un buen golpe. Estoy seguro de que lo va a querer intentar de nuevo. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Y va para adelante. Aquí llega Rodrigo Durado. Y le pega portería. Y despeja del peligro inminente. Habrá 3 minutos de descuento. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Pase largo al hueco. ¡Qué buenísima intercepción! No, no va a llegar esa bola. Amigos, esta historia ha terminado. Barcelona lo logró, lo logró. El resultado.
nuestros espectadores que en la tienda oficial del estadio podrán encontrar todo tipo de objetos relacionados con nuestro equipo. Saludos a todos amantes del mejor deporte del universo. Sean bienvenidos por primera vez a este torneo. El día de hoy tenemos un choque entre dos equipos con la misma mentalidad y las mismas ganas de querer hacer goles. Ambos desean ganar su primer partido. Saben que es la mejor manera de iniciar el torneo. Imponente escenario es este. Los locales se refieren con orgullo a este recinto como el Coloso de Santa Úrsula, ya que Santa Úrsula es el sitio en el que se encuentra. Y vaya que todo en este lugar es absolutamente colosal. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Le gana como si estuviera hecho de hule. Álvaro Fidalgo. Pases cortos y precisos. Barcelona. Busca abrirse el paso. El juez de línea no levantó la bandera. Qué desperdicio. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Tobán. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. No, no va a llegar esa bola. Dani Alves. Jugada interesante. Le pega a portería. Patea de nuevo. Se mete al fuego y le intercepta. Y no deja que se salgan con la suya. Este es un claro ejemplo de un excelente... ¡Aquino! Esa fue una parada increíble. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Qué desperdicio! ¡Qué buena salida! Abre la jugada completamente. Buena jugada. De lo mejor con... ¡Impactante cabezazo! Resuelve sin mayor complicación. El desafío es muy injusto y se indica falta. ¡Se la sacó al rival! La defensa tiene que replegarse. No, no va a llegar esa bola. ¡Pase largo al hueco! ¡Guiñac! La mueve a su derecha. La pelota traspasó la línea. Miguel Layún. Romo. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema.
Un buen pase y esta podría... ¡Le pegó directo! ¡Ahí está el arquero! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Segundo saque de esquina del día. A diferencia de su rival, que no lleva ninguno. Guido Pizarro la patea hacia una zona segura. Se las arregló para hacerlo muy mal. Oportunidad de contraataque. Esto es lo que suele pasar. Me imagino que tenían algo completamente distinto en la mente. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Una tajada sobresaliente! Eso le hará ganar unos cuantos aplausos. Probablemente siente que podrían haberlo protegido mejor. Bayern de Múnich juega con muy buena concentración. ¡Esta es la buena! Consigue el pase. ¡Ahora Álvaro Fidalgo! ¡Álvaro Fidalgo! ¡Gol, doctor! ¡Quiero llorar de la emoción! ¡Agárreme, por favor! Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Esto debe considerarse como un marcaje terrorífico. No hay otra forma de describirlo. No se puede abandonar el área frente a la portería y esperar que no pase nada. Anotaron el primer gol de este partido trascendental. Es lo que esperaba el público. El equipo debe desarrollar su juego. ¡Enorme cabezazo! ¡Espectacular parada del guardameta! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Le recuerdo que con este ya van a ser 3 tiros de esquina, mientras que su rival apenas lleva 1. Será de manos. Busca colarla. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Layún. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Cuidado, que esta es muy buena. ¡Va por ese gol! ¡Qué cerca se han quedado! Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado, pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero. Habrá 3 minutos de descuento. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Qué desperdicio! Álvaro Fidalgo. Levanta la pelota. No, no va a llegar esa bola. Y ahora ya tiene la pelota. Una intercepción importante. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y, ¿por qué no?, a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. Y así terminan las acciones. 45 minutos de fútbol apretado con un solo gol de diferencia. Partido con emociones, un partido interesante.
los nuestros van por delante y es hora de que disfruten de un merecido descanso. Seguimos con la parte complementaria del juego. Barcelona. Debería plantearse que siguen 0-0 y mantener la concentración en el mismo nivel. Romo. Justo como lo esperaba, están jugando defensivos y contraatacando. Así es, doctor. Parece que están buscando pasarla por encima. Veamos si le resulta. Van a depender mucho del medio campo y cómo logran pasarse esos balones. A ver si el equipo está a la altura de una ejecución tan precisa. La alternativa ahora pasa para ellos. Jugada interesante. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Acaban con el impacto! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. ¡Qué bien la paró! Consigue meter un pase cruzado. Un despeje, digamos, decente. Y ahora tiene Guignac. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Qué desperdicio! Pero bueno, si habíamos empezado bien... Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Ni modo! Agarrado en fuera de lugar. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal y aquí vienen 17. Los cambios tan esperados. El dorsal 19. El dorsal 5. El dorsal 12. Serán sustituidos por... El dorsal 20. El dorsal 8. Daniel Alves. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Su ventaja parece desmoronarse poco a poco. Yo le recomendaría ser bravos y atacar, pero parece que se están conformando con solo defender y aguantar. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Javier Aquino. No, no va a llegar esa bola. Pelota a la derecha. Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Salió ileso de la jugada. Desde el aspecto de vista defensivo, no tenía de otra. Era una situación en urgencia en la que no podía fallar y la neta no falló. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Tobán. Milagrosamente le llega directo el balón. Y la juega a la derecha. Pase cruzado de Tobán. Se apresura para alejar el balón. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Está en fuera de lugar. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. Consigue el pase. ¡Qué desperdicio! Se anticipa a la perfección para cortar el avance. ¡Qué buena coordinación!
Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. Vamos, ni el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. ¡Dos Santos! No, no va a llegar esa bola. Un buen pase y esta podría ser la buena. Bayern de Múnich. Fue muy descuidado. ¡Falta! Una decisión fácil y justa al final. Cambio de jugadores en el Barcelona. Ojo que puede venir el gol. Gignac. Será reemplazado. ¿Con qué potencia le pegó? El dorsal 3. Romo. La domina Igor Lichnowsky. Aquino. Romo. La defensiva parece estar reaccionando. Tobán. Pelota hacia arriba. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. La juega hacia el extremo. ¡Qué desperdicio! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. No queda mucho tiempo por ver. A esto le quedan pocos minutos de vida. Jesús Alberto Angulo. Me parece que con esto se acaba. Espero no pase algo de lo que alguien se pudiera arrepentir. ¡Dos Santos! Y ahora tiene Jonathan Dos Santos. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Querían una victoria y eso es exactamente lo que lograron.